días y hoy que hace un día así nublado, con lluvia, frío. Vamos a ver qué tenemos para hacer hoy. Pues hoy tenemos preparado aquí para hacer unas albóndigas a la jardinera. Para ello, lo que siempre os digo, lo primero, lo principal de todo es preparar los ingredientes. Tenemos por aquí unos guisantes, que necesitaremos 100 gramos de guisantes, 24 albóndigas. En este caso voy a hacer comida para 3 personas. Ya sabéis, como os digo, si sobra un plato y sale para 4, pues mira, mejor que sobre que no. Vino blanco, un vaso de vino blanco. Hoy repetimos igual que el otro día, porque todavía me queda Pazo das Estrelas, Albariño de Rías Baixas, vino gallego, bien bueno. Un poquito de caldo de verduras. Tenemos también por aquí harina, que necesitaremos una cuchara. Sal convencional. Un ajo, un diente de ajo picadito así en brunos. Una cebolla también picadita en brunos. Aceite de oliva. Tomate frito. Necesitaremos también 2 zanahorias, que las hemos pelado previamente con el pelador. Tenemos por aquí, ¿vale? Para quitarle la piel. Y después las hemos troceado. Y también hemos utilizado 2 patatas medianas, 3 si son pequeñas, ¿vale? Tenemos ya los ingredientes. Vamos a empezar a hacer nuestra receta. Bueno, pues ya que nuestra receta la vamos a hacer con aceite de oliva, a la sartén en la que vamos a hacer el sofrito del ajo y la cebolla, le vamos a echar también un chorrito de aceite de oliva, para no mezclar aceites, ¿vale? Ahora esperamos a que se caliente nuestra sartén. Repartimos bien el aceite. Lo podemos hacer de 2 formas. La típica de ir moviendo la sartén para un lado y otro. Y la que os voy a enseñar ahora. Otra forma de repartir bien el aceite es coger un poquito de papel de cocina absorbente. Y antes de que la sartén se ponga más caliente que el infierno, vamos repartiendo así el aceite por toda la sartén. Vamos a añadirle un chorrito más de aceite a la sartén. Y este ya sí que lo repartiremos de la forma convencional y de toda la vida, que viene a ser que una vez la sartén se calienta, vamos a hacer así y a esparcir bien el aceite por toda la sartén. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es añadir el ajo. Y nada, le damos así unas vueltecitas para que se dore el ajo solo. Y a continuación, cuando esté un poquito doradito, le añadiremos la cebolla. Y mientras hacemos esto, hemos de preparar una olla con agua hirviendo para hacer las zanahorias y la patata. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestro ajo, nuestra cebolla. Hemos bajado el fuego al 4 para que no se nos queme. Y hemos preparado una olla que la hemos puesto a tope para que esto hierva. Y ahora lo único que falta es echarle una pizquita de sal convencional a nuestra olla con agua. Quitamos la sal. Nada. Sí, una pizquita para que ayude a hervir antes. Vale, dejamos la sal por aquí. Y ahora vamos a añadir la patata y la zanahoria. Ahí dándole vueltas a esto, que no quiero que se me queme ni el ajo ni la cebolla. Vamos a bajarlo un poquito más, que va a tardar en hacerse. Muy bien, pues ya hemos añadido la patata y la zanahoria. Hemos de esperar a que hierva y que se cueza. Y vamos a repartir aquí unos 100 gramos de estos guisantes, que aquí hay 1 kilo y no queremos 1 kilo. Vamos a reservar aquí unos 100 gramos y guardamos el resto en el congelador para otras recetas. Vale, anteriores. Pues ya tenemos por aquí nuestros 100 gramitos de guisantes, que los hemos reservado para ponerlos en el último momento, porque la patata y la zanahoria va a tardar mucho más en cocerse que no estos guisantes que están congelados. Y bueno, que los guisantes, a pesar de que también son verduras, se hacen en mucho menos tiempo de cocción que las patatas o la zanahoria, que es más dura. Muy bien, pues mientras se va cociendo esto, es el momento de añadir las albóndigas aquí a nuestra sartén.
porque la cebolla y el ajito ya lo tenemos bien dorado. Vamos a ir añadiéndolas así, con cuidado. Muy bien, pues ya hemos añadido aquí las 24 albóndigas y les hemos echado un chorrito de aceite de oliva por encima para que no se nos peguen. Esto así en fuego bajito, lo vamos a subir un poco al 4 para que se vayan haciendo, se doren un poquito. Simplemente se han de dorar un poquito ahora con el sofrito. No las vamos a mover mucho porque no queremos que se rompan ni se deformen. Simplemente así les vamos dando un poquitín vuelta de vez en cuando, pero no mucho. Para que vale, no, ahora que han pasado 5 minutitos, pues esto ya empieza a hervir un poquito. Vamos a añadirle los guisantes. Y ahora, mientras se termina de cocer esto de las verduras, vamos a añadir un par de cucharitas de harina a esta sartén con las albóndigas. Y vamos a dejar que se cueza un poquito, que así vamos a hacer nuestra salsita para nuestras albóndigas. Vale, acabamos de añadir 2 cucharadas de harina, de cuchara sopera, a nuestro sofrito con las albóndigas. Ahora lo tenemos al fuego bajo, bajo medio, al 4. Vamos a dejar que la harina se haga un poquito y esto nos ayudará a hacer nuestra salsita tan rica, tan buena. Vamos, como ya os he dicho, dándole unas vueltecitas a nuestras albóndigas con mucho cuidadito de no chafarlas, simplemente para que la harina se cueza y las albóndigas también se hagan bien por todos los lados. Y mientras acaba de hacer las verduras, que ya veis que esto ya va a toda máquina, como siempre os digo, la cocina debe estar siempre limpia para las próximas comidas que hagamos, así que vamos recogiendo y vamos limpiando todo lo que ensuciamos. Lo que podemos lo metemos en el lavavajillas, que nos facilita mucho el trabajo. Vamos a ir preparando el colador que necesitaremos para colar las verduras ahora, para escurrirlas. Y podríamos hacer una cosa, podríamos utilizar un vasito de la misma agua del caldo de las verduras, de la cocción que estamos haciendo, la podríamos utilizar para nuestra receta. Pero yo he sido un poquito más gastona esta vez y he comprado, como ya os he dicho, el caldo de verduras 100% vegetal para utilizarlo. Podéis hacerlo como lo preferáis, utilizando el mismo agua de la cocción de la patata con la zanahoria, o comprar también aparte un caldito de verduras para darle un poquito más sabor. Si utilizáis el agua de las verduras, de la zanahoria y la patata, podéis utilizar, para darle un potenciador de sabor, un plus, pues una pastillita de avecrem, de pescado no, por supuesto. A ver, no sé si tendré yo aquí para enseñaros. Tenemos aquí de paella, de pescado, de verduras creo que no tengo. Bueno, podéis utilizar una de pollo, porque las albóndigas son de cerdo, de carne, digamos, o alguna pastillita de avecrem de... Pues ahora acabamos de echar el vinito blanco por aquí, por en la sartén. En breve escurrimos esto. Esto lo ponemos para... Bien, pues ahora de caldo le vamos a echar 2 vasitos de caldo. Uno lo vamos a echar ahora, antes de añadir las verduras. Así. Y el siguiente lo echaremos ahora después de añadirle las verduras. Vamos a escurrir las verduras y continuamos con la receta. Movemos un poquito las albóndigas antes de nada para que se vayan haciendo por todos los lados, que se vayan cociendo, que se pongan. Muy bien, pues acabamos de escurrir y acabamos de añadir aquí las verduritas. Vamos a hacer así. Vale. Todo. Y como he dicho, vamos a añadirle un segundo vasito de caldo de verduras a nuestras albóndigas. Muy bien, como veis, el caldo casi cubre nuestros alimentos, o al menos las albóndigas sí las tiene que cubrir.
para que se cuezan y se hagan bien. Ahí está. Vale. Así que vamos a ir remenándolas un poquito. Hemos subido el fuego, está medio alto ahora, para que se haga todo mucho mejor. Y como ya os digo, vamos a ir moviéndolas, nada, un poquito, para que se continúen cociendo. Ahora solo nos queda incorporar unas cucharadas de tomate frito para darle color y un saborcito así muy rico. Utilizamos de nuevo la medida de nuestra cuchara sopera, este estilo de cuchara, y le ponemos entre 2 y 3 cucharadas de tomate frito, no más. Este ya lleva sal, lleva el azúcar, lleva condimentado. Vamos a removerlo todo un poquito y después probamos a ver qué tal está de sabor. Si hace falta, para nuestro gusto, le añadimos un poquito más de sal convencional. Y si no, lo dejamos tal cual, que seguro que está buenísimo. Bueno, pues ya lo tenemos todo, ahora vamos a probarlo. Es una pena, de verdad, que desde casa no podáis oler cómo huele y de rico. Vamos a probarlo con una cucharita. Simplemente vamos a probar el caldito, que es donde está el sabor, si está salado o no. Nada, un poquito así, ¿sabes? Soplamos porque esto está ardiendo. Le podemos echar un pelín más de sal, porque conozco a mi familia y sé que le gusta todo con sabor saladito. Pero para mi gusto está estupendo ya, ¿eh? Porque pensar que el caldo de verduras que le hemos echado ya lleva sal, el tomate frito que también está preparado lleva sal también. Así que nada, le he echado un pelín más, pero esto lo tenemos. Solo me queda lavar esto que tengo por aquí, que hemos ensuciado. Ahora bajaremos el fuego para que se acabe de consumir un poquito más el caldito. ¿Vale? Lo vamos a apagar. Vamos a dejar que se consuma un poquito el caldito, que se acaben de hacer las albóndigas y todo, que se junten los sabores bien juntados. Y después repartimos en platos y emplatamos con un poquito de perejil. Bueno, no, como ya sabía, yo ya os he dicho, han salido al final 4 platos, porque de 24 albóndigas vamos a hacer 6 albóndigas para cada persona. Entonces me han salido 4 platos. No pasa nada, nos sobra uno porque somos 3 en casa ahora mismo. Un saludo y un beso a mi hermana, que está en Ibiza y la pobre no se va a poder comer estas albóndigas. Pero bueno, pronto voy a ir a verla y a ver qué podemos hacer por allí. Así que nada, ahora lo único que nos queda es picar un poquito de perejil. Lo vamos a picar aquí y lo espolvoreamos por encima de los platitos para presentarlos, que estén ricos, bonitos y que se disfruten mucho. Pues nada, aquí tenemos el resultado. Mirad qué bonito, qué rico, qué bien huele. Y para acompañarlo, lo voy a acompañar con el mismo vino que he cocinado las albóndigas, Pazo de las Estrellas, albariño, que todavía me queda un poco, y me lo voy a acabar con esta comida tan rica. También podéis utilizar un vino tinto, porque es un plato, es una carne que tanto le sienta bien. Un vino blanco, como un vino tinto, como un rosado, como lo que os queráis beber. Así que ya solo os queda una cosa. Ya sabéis lo que es, ¿no? Como siempre os digo, reproducirlo en casa, disfrutarlo y poder degustarlo tranquilamente. Nos vemos en el próximo vídeo.